Llegando a la localidad de Cululú, departamento Las Colonias, en la provincia de Santa Fe. Vamos a descubrir esta localidad juntos. ¿Qué les parece? Bueno, y nos encontramos en la tarde del día de hoy en la localidad de Cululú, departamento Las Colonias, y estoy con la compañía del presidente comunal, el señor Carlos Schnell. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Pero muy bien. Gracias por recibirme en su localidad. Llegamos hasta aquí, hasta Cululú, para conocer un poco de este pueblo, el crecimiento, lo que ya vamos viendo nos gusta. Y usted me va a ir contando de a poquito cómo es que organiza para que el pueblo esté tan lindo de cómo lo vemos. Bueno, acá se trata de trabajar, o sea, y con la gente de la comuna, acá se corta el pasto. Porque el pasto está así cortado, pues lo cortamos desde la comuna, ¿no es cierto? Y bueno, en tiempo primavera-verano, bueno, hay semanas que no se llega a dar la vuelta, ¿no es cierto? Porque el pasto viene. Pero bueno, se mantiene desde la comuna, después también las partes grandes se hace con un tractor y una desmalezadora. Y bueno, para tenerlo lo más cuidado posible, ¿no es cierto? Bien, estamos en el ingreso de la localidad. ¿Cuánto hace que usted es presidente comunal de Cululú? Y bueno, yo estoy de diciembre del 2015. Uh-huh. Este es el cuarto mandato que finaliza ahora en el 23, uh-huh. ¿No es cierto? Cuénteme un poquito, que esta obra que nosotros estamos viendo acá, ¿esto fue producto de trabajo de su gestión? Sí, esto lo hicimos ahora en la gestión nuestra, que fue... Fue un poco iniciativa de las mujeres, ¿no es cierto? De un grupo de mujeres, que en el cual también estaba incluida mi señora. Bueno, se llama Eva Leiva, ¿no es cierto? Y en homenaje a esa mujer, porque ella habitó en la zona de ABC, que corresponde a Cululú, y bueno, y donó... Hay un terreno para la escuela de ABC, y bueno, y después en homenaje un poco a esta mujer, porque se buscaba hacer algo recordando los tiempos de antes, ¿no es cierto? Y bueno, entonces salió esto de esta mujer, y bueno, y se trajo un pintor que es un Benítez de Esperanza, y bueno, este chico lo pintó, y bueno, fue a criterio un poco de todas las mujeres, o sea, que las que participaron, un grupo de mujeres. Ajá. Que participaron para organizar esto. Una muy buena idea. Y por lo que veo del mural, está basado también un poco en el conocido arroyo Cululú, ¿no? Sí, es un poco eso. O sea, a los antepasados, que eran primero los indios, después los españoles, bueno, un poco lleva eso, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y acá en el ingreso también tenemos esta hermosa glorieta, y también veíamos y tomábamos imágenes recién con las cámaras de un acceso de ciclovía que usted me va a contar ahora para las cámaras, si bien ya lo charlamos, iluminado, y que lleva a dónde. Esto lleva acá a lo que era el ferrocarril, ¿no es cierto? Si bien la ciclovía estaba hecha de la otra gestión anterior,
Nosotros después la fuimos acomodando, se fue poniendo luces, se plantó algunas plantas y bueno, siempre se le va dando alguna otra cosa nueva, ¿no? Claro. Pero la ciclovía ya estaba hecha antes de la otra gestión anterior. Bueno, y también vemos lo que es la parte de gimnasio a cielo abierto, que también tienen aquí en el ingreso para que la gente pueda ocuparlo y hacer gimnasia cuando sale a caminar. Sí, entonces a pedido de varios, porque lo ven en otros pueblos, bueno, fuimos pidiendo presupuesto y conseguimos estos juegos de saludable que le llaman, ¿no es cierto? Y bueno, y esto lo pusimos acá en la ciclovía y la parte de juego para chicos están en la plaza. Ajá. En la plaza central. En la plaza central. ¿Cuántos habitantes tiene la localidad hoy de Cululú, contando el pueblo y la zona rural? Y más o menos, o sea, lo que figura en el padrón son 290 personas más o menos, o sea, en el padrón, los votantes. Tal vez entre el campo y la zona acá del pueblo hay más, pero hay mucha gente que trabaja, tenemos dos estancias grandes y bueno, ocupan mucho personal, pero esa gente vio, hoy está, mañana no, y no tienen domicilio acá, hay más gente que eso, pero bueno, el tema de las estancias, sí, son eventuales, o sea, obvio, ya como lo llaman algunos, golondrina también, pero bueno, por razones obvias a veces no les gusta o no se arreglan y no quedan mucho tiempo, van pasando. Entonces casi que esa gente no hace cambio de domicilio. Claro. Bueno, otra cosita que por ahí le quería consultar, ¿cuántos tienen escuela, por ejemplo, aquí, escuela primaria, no secundaria? No, acá la escuela secundaria está en la localidad de Progreso, que desde la comuna se aporta una trafi, o sea que viene de afuera, ¿no es cierto? Pero en este momento hay 20 chicos que van al secundario, entre la zona rural y acá el pueblo. ¿Y por ejemplo, es una trafi que lo lleva a diario o que tienen internado y se quedan? No, la trafi los lleva a la mañana y los busca al mediodía. Cuando terminan las clases, lo trae de vuelta. Eso se costea desde la comuna y bueno, y algo con ese boleto educativo que hay, ¿no es cierto? Y bueno, y después tenemos la escuela primaria, que hay una acá en el pueblo, después acá 5 kilómetros, yendo por este camino, hasta aquella tapa, y doblando hacia el sur, más o menos acá al pueblo hay 5 kilómetros. Ya hay un paraje ahí, paraje La Teresita, y ahí hay otra escuela primaria, y después hay una en ABC, que es de la que estábamos hablando antes. Esa está allá en la colonia ABC, ahí, y bueno, pertenece todo a Cululú, pero hay 3 escuelas primarias. Qué bueno. Después también estábamos hablando antes de comenzar la nota con el tema habitacional de Cululú. ¿Cómo viene en la localidad con el tema de viviendas? Y bueno, eso está medio escaso, por decirlo así, pero bueno, vamos trabajando y gestionando para poder conseguir, ¿no es cierto? En el 2017 entregamos 2 casas de lote propio. Y ahora, bueno, está justamente una en construcción, una casa nueva, ¿va? En lote propio. Y bueno, y tenemos firmado, en sí con la provincia, tenemos un convenio firmado de 5 casas. Pero bueno, también los dueños tienen que reunir con todos los requisitos para poder acceder a eso, ¿no es cierto? Porque entre que el recibo de sueldo tiene que ir concordando para después las cuotas, todo lo demás, ¿no? Exacto. Tenemos un visitante aquí con nosotros. ¿Cómo se llama el visitante? Santino. Ese es mi nieto. Ese. Santino. Vago. Sí, Santino, que mientras nosotros hacíamos la nota con Carlos, estaba con la abuela en los juegos, aprovechando, claro. Sí, es el mimadito de la familia. Bueno, cuénteme un poco, aparte también, ¿usted es nacido y criado aquí? No, yo vengo de afuera, o sea, de afuera. Estoy del año 98 trabajando acá en la zona, pero sí, soy nacido y criado en Esperanza. Pero bueno,
me vine por razones de trabajo acá, teníamos tambo acá en la zona, y bueno, ya me quedé acá y nos compramos un terreno y nos hicimos la casa y vivimos acá. Nos gustó el pueblo. Y después, entre medio, bueno, me insistieron para que entre a la política, vi unos compañeros y bueno. Y ahí estamos. Y ahí llegamos. Ahí llegamos. Bueno, cuarta gestión en la comuna, que también se nota el trabajo, la dedicación que le da usted a su gestión, por lo que vemos desde aquí, un pueblo ordenado, un pueblo que tiene ganas de crecer. Esa es la idea, de seguir haciendo lo que se puede para mejorar el pueblo, porque yo, como siempre digo, tanto a los empleados de la comuna o con quien hable, que eso no es para beneficio de uno, ¿no es cierto? Eso queda, todo lo que se haga queda en la comunidad y bueno, uno está, como quien dice, de paso, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, mientras uno está ahí, yo creo que hay que trabajar, no sentarse y quedarse sin hacer nada. Y bueno, y después tratar de que el pueblo crezca, ¿no es cierto? Está la idea y un proyecto también de acá en los terrenos que eran del ferrocarril, que hoy del año 2005 son propiedad de la comuna. Bueno, la idea está ahí, ya están. O sea, está en la provincia, en la parte de catastro, todo eso, y de infraestructura, para ver si podemos traer alguna pequeña empresa para poder dar alguna mano de obra acá al pueblo, ¿no es cierto? Hay seis lotes para eso, y bueno, y después, llegado el momento, bueno, habría que buscarle la vuelta, como quien dice, para ayudar a alguno que quiera venir a instalarse, que genere trabajo, porque la idea es esa, generar mano de obra, ¿no es cierto? Porque acá fuera de la comuna y la zona rural, otro trabajo no hay, ¿no es cierto? Claro, eso le iba a preguntar. Acá depende mucho del campo, ¿no es cierto? Pero igual, se necesita trabajo. Y bueno, y también está escaso de vivienda, porque por ahí vienen a pedir para alquilar y no hay nada. O sea, lo que va saliendo se va ocupando, ¿no es cierto? Y bueno, importante para el pueblo. Bueno, ahí está ese loteo que vemos acá enfrente también. Si bien eso ya está pasado, o sea, es parte más del pueblo, ¿va? Sí. Y bueno, de a poquito se va edificando, todo eso son edificaciones nuevas ahora que se va haciendo, y queda algún par de lote ahí todavía, pero esto lo maneja una inmobiliaria de Esperanza, ¿no es cierto? Claro. Junto con los dueños que eran de los terrenos. Muy bien, vamos a ir recorriendo su localidad, con su permiso. ¿Puede ser? Sí, ¿por qué no? Puede recorrer todo el pueblo. Puede ir a recorrer la plaza ahí también, que ahí va a ver de los juegos que hablamos. Y bueno, y lo sencilla que es, pero linda, ordenada, ¿no es cierto? Por supuesto. Muchísimas gracias y vamos a seguir charlando mientras vamos recorriendo el pueblo. Bueno, como usted quiera, no hay problema. Bueno, y seguimos aquí en el ingreso de la localidad de Cululú, y un detalle no menor, el nombre de esta calle de ingreso que cruza el pueblo, ¿lleva el nombre de...? Emiliano Sala, porque bueno, este chico, si bien yo no lo conocí mucho, pero este chico nació acá en el pueblo y bueno, después de los 6 años se fueron, los familiares se fueron a vivir a Progreso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y a pedido de los vecinos, bueno, se llevan el nombre de él y esta calle acá. Muy bien. Bueno, así que en su niñez él vivía aquí en esta localidad y después se trasladan con su familia a Progreso. Sí, después fueron a vivir allá y que él hizo la escuela, todo lo hizo ya en la localidad de Progreso, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí después entró en el Club San Martín a jugar al fútbol y bueno, ahí es donde fue, creció su carrera de fútbol. Claro. Bueno, importante y no menor este dato, también de parte de ustedes, la generosidad también y de los vecinos, el pedirle de que esta calle lleve el nombre de él. Sí, vinieron un par
de vecino y un señor que hoy no lo tenemos más tampoco con nosotros, pero bueno, que fue partícipe de otra gestión anterior de la comuna y bueno, con esa inquietud y bueno, y todo es charlable y todo se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, y esta calle entonces se llama Emiliano Salas. Sí, así es, esta calle de allá de la entrada de la ruta, todo el recorrido acá se llama Emiliano Salas. Bueno, seguimos recorriendo la localidad de Cululú y estoy con Carlos, quien es el presidente de este club. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Este es el Club Mariano Moreno de Cululú. Es una sede chiquita, pero está en crecimiento. Uh-huh. Bueno, contame un poco actividades que se hacen o que se venían realizando antes de la pandemia en este lugar. Bueno, acá no había mucho, se practicaban lo que eran bochas, uh-huh, y algo de fútbol, pero amateur nomás, digamos. Claro. De acá no había profesores ni nada por el estilo. Ahora, después de la pandemia, se realizó la pileta y para esta temporada de verano se van a contratar profesores que vengan a dar natación y bueno, queremos activar lo que es cancha de fútbol para los chicos más chicos acá del pueblo, para una escuelita de fútbol. Bien. Bueno, me contabas que el tema de la pileta empezó justo con la época de la pandemia y fue una gestión que se hizo a través de la comuna y del senador Pirola. Sí, fue, digamos, la carta se le presentó antes de la pandemia y bueno, con todo el proceso de la pandemia se demoró. Después de la pandemia logramos traerla y bueno, acá la tenemos. Con ayuda de la comuna se pudo terminar. Bueno, contame un poco, está pensado, en esto también ha aportado la comuna de aquí de Cululú para el cerramiento, me contabas fuera de micrófono, contame un poquito eso. Sí, en realidad mucho, mucho puso la comuna, porque bueno, el club no tiene fondos suficientes para costear todo eso y la comuna se hizo cargo. Nosotros los fondos que teníamos los ocupamos los baños nuevos que hicimos, baños y vestuarios, que todavía no los terminamos, pero estamos en proceso. Pero sí, la comuna se hizo cargo de costear todo lo que es el cerramiento y parte de material y mano de obra que faltaba para terminar. Bueno, contame, ¿de cuántos metros es la pileta? Son 5 metros de ancho por 15 de largo. El metro es cúbico, no me acuerdo, pero tiene varios. Sí, pero ya se nota que es una pileta importante y que va a poder traer en el verano a todos los chicos, a la gente que quiera venir. ¿Cómo lo piensan manejar a eso? Escuelita de natación por la mañana, es la teoría, y por la tarde, bueno, que sea estilo abierto al pueblo. Recreación. Exactamente, recreación, abierto al que se quiera acercar con aportando una cuota o un aporte para la entrada y que lo puedan usar todos. Muy bien, y aparte tienen un predio realmente amplio y hermoso como para traerse el mate, para traer los bizcochos y pasar la tarde. Sí, es bastante, bastante amplio. Vamos a ver si para la temporada de verano lo parquizamos mejor y la idea es terminarlo con algunas mesitas y un quinchito también atrás para bueno, para los chicos, para los padres que lo esperen o que vengan a recrear acá con la cancha de fútbol y después darse un chapuzón. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir viniendo y vamos a seguir charlando también a la localidad. La verdad que nos gustó esta iniciativa, este empuje que también le pones vos para que la gente de la localidad tenga ese momento de recreación por ahí, quienes no tienen la posibilidad de tener en su casa la pileta. Sí, es un pueblo no tan pudiente como otros, la gente, que bueno, que le buscamos no solamente yo, ni solamente la comuna, sino la comisión del club, los que integramos y bueno, y la gente que por ahí nos ayuda de afuera de la comisión, buscar a ayudar a avanzar el pueblo. Y que los chicos de acá, que es lo que más buscamos, que puedan tener
recreación e integrarse a un poco más lo que es la diversión, los deportes que no tienen llegada en a otros lugares. Bueno, y además también es una fuente de trabajo, porque ya van a tener que adquirir profesores para dar clases y también bañeros. Sí. Hay que buscar y dar una mano eso a algún profesor, a alguien que sea especializado en ese tema. Carlos, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto para venir a la localidad y ver cuando se inaugure. Cuando quieran, vengan y lo vamos a estar avisando cuando lo inauguramos, así vienen a hacer la nota también. Seguramente van a estar todos ahí, así que vengan cuando quieran. Y nos traemos la malla. También, sí, sí. Azul Consultora, asesoramiento integral para organizaciones públicas y privadas. Asesoramiento a empresas, gestión de recursos, planificación estratégica. Licenciada en Administración, Aymar María de Los Ángeles. Teléfono 3498-475-100. Azul Consultora, San Justo, Santa Fe. Distribuidora Ramis. Distribuidores Milgau, Tremblay y Don Yeyo. Distribuidora Ramis. Agenda nuestro teléfono 342-538-7647. Distribuidora Ramis, desde la localidad de Lisa hacia tu departamento, hacia tu localidad, llevándote todo lo que necesites para tu negocio, kiosco, despensa, mini mercado. Distribuidora Ramis, representante S1000CAU. 44º Certamen Argentino de Doma y Folclore del Club Colón de San Justo, Santa Fe. La fiesta número uno del país en su tipo. Desde San Justo, Santa Fe, para todo el país. Más de 20 de las mejores tropillas y jinetes destacados de la Argentina y países limítrofes. Doma, prueba de riendas y agrupaciones tradicionalistas. Grandes figuras artísticas de folclore tradicional y chamamecero. Dos grandes peñas y bailanta. Camping, fogones, comidas típicas y carpas de artesanos. En vivo, por T5 Satelital, para más de 2.000 ciudades de todo el país. Thank you.
Bueno, y seguimos en la localidad de Cululú y me encontré con todos estos personajes acá que yo les voy a preguntar, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Tu nombre? Gianlucas Bae. Gianlucas Bae, mirame la cámara acá, mira, tiene unos ojazos tremendos Gianluca. Y está con todo el grupete de amigos, ¿son todos amigos de acá? Sí. Todos amigos. Bueno, contame cuántos años tenés. Tengo 13 años. Ajá. Y... ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? Primaria todavía, no pasé a secundaria. Ah, bueno, muy bien. Y contame, ¿qué están haciendo ahora en época de vacaciones? ¿Que se reúnen acá en la plaza? Contame un poco. Nos reunimos en la plaza o en la canchita y jugamos a la pelota. Y si no jugamos a la escondida, escuchamos música, tomamos tereré. Ajá, muy bien. A ver, yo quiero saber el nombre de todos. ¿Cómo te llamas vos? Dominique Ábalos. Pedro Preser. Pedro Preser. Jerónimo Trovetti. Bueno. Martina Polini. Martina. Lucas Polini. Y Lucas Polini. Bueno, ¿eh? Todos juntos acá en la plaza. ¿Son todos amigos? ¿Van a la escuela juntos? Montame. Yo y él. Ajá. Porque los otros van a secundaria y, ajá, bueno, y él no vive acá. Bueno. Y él tampoco. Ajá. ¿Quién va a secundaria? Bueno, vení, contame un poquito. Acerca. Contame en secundaria. ¿En qué año vas? En tercero. ¿Eh? En tercero. ¿Tercer año? Uh-huh. Ah, bueno, buenísimo. ¿En Baja Progreso? Sí. Bien. ¿Y cómo haces para ir a la escuela secundaria? Contame. Yo viajo en tráfico. Me lleva y me trae. ¿Y quién más va a la secundaria acá? Yo. ¿Vos también? Soy de Esperanza. Ah, ¿vos sos de Esperanza? Sí, yo tengo una abuela acá, entonces como vengo de chiquito, vengo a jugar con todos mis amigos de infancia. Ah, qué bueno. O sea que vos sos de Esperanza, pero te venís a recrear en las vacaciones acá de la abuela, en Cululú, y tenés ya todos tus amigos. Sí. Y sí, lo que más me gusta es como yo tengo un club allá, y acá todos jugamos al fútbol, me vengo para acá y jugamos allá en la cancha los partidos. Al fútbol. Bueno, y por ejemplo, hoy día de semana, ¿qué tienen planificado hacer más tarde? ¿O qué van a seguir haciendo? No sabemos. A la noche de última nos ponemos de acuerdo por un grupo que tenemos. Ajá. Mandamos qué hacemos, si venimos a la plaza, si vamos a comer a alguna casa, si miramos una película o no sé, cosas así. Bueno, pero... Copado. Acá llegó y se integró alguien más. ¿Cómo te llamas? Malena. Malena. Bueno, Malena. ¿Y vos, Malena, dónde vivís? Acá en Cululú. Acá en Cululú. ¿Cuántos años tenés? 12 años. Bueno, gracias por la participación en el programa. Espero que se sigan divirtiendo en las vacaciones. Y quiero preguntarles algo. Se está organizando para la inauguración de la pileta del pueblo. ¿Van a ir a la inauguración y después a la pileta? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Están esperando eso o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Así que en el verano los veo ahí. Sí. ¿Me van a invitar? Sí, es obvio. Obvio. Bueno, gracias por la visita. Bueno, ¿eh? Espero que vengan más seguido. ¿Eh? Espero que vengan más seguido. Bueno, y yo les digo a ustedes gracias por la visita de estar acá en la plaza y por haber accedido a hacer esta nota. Bueno, gracias. Por los cielos, con las alas de mi corazón, déjame que llegue, que me está llamando el sol. Bueno, y en esta localidad llegamos hasta este lugar, hasta el local de Verónica. Verónica, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Cululú. Bueno, mucho gusto. Encantada de conocerte, encantada. Bueno, ya estuvimos hablando de cosas, ya te podría decir, íntimas. Mías, que ya la gente de Cululú empezó a enterarse. Pero esto es así, es un programa en lo que vamos charlando, conociendo un poco la historia. Y entramos a este lugar a hacer una nota y vamos a terminar haciendo dos notas. Porque empecé a conocer un poco la historia de Verónica, es motera. Sí, así es. Ya hace más de 20 años que ando en moto, sí. Bueno, mi marido es el que, digamos, le gustan las motos y yo empecé a andar en moto con él. Y después dijo un día, no, yo quiero tener mi moto
Y así que ahí empecé yo con las motos también y bueno, y ahora sigue mi hijo. También. Mi hijo también tiene moto, sí. Bueno, contame, ¿cada uno tiene su moto y cada uno sale con su moto? ¿O son de cuando deciden armar un viaje, levantar la mochila, levantar el equipaje y se van en una? No, cada uno en su moto, sí. A los encuentros, por ejemplo, que vamos también, siempre, cada uno va en su moto, sí. Bueno, contame el nombre de tu esposo. Bueno, mi esposo se llama Iván. Iván Amadío. Iván Amadío. Iván, por ejemplo, ¿y vos? ¿A qué moto encuentro van? ¿Cuántos kilómetros hacen en la zona o van más lejos? Sí, bueno, un encuentro que me gusta muchísimo es el de Felicia, donde hay muchas motos antiguas, de la gente que te atiende de 10, te sentís como en tu casa. Después otros encuentros que siempre vamos a López, que también es gente muy muy atenta. Bueno, en una oportunidad lo hicimos acá, al encuentro. Hicimos nosotros un encuentro acá en Cululú para el Día del Amigo, para recibir a los amigos como nos reciben ellos en sus localidades, recibirlos nosotros acá en nuestro lugar y que conozcan Cululú, por supuesto. Qué lindo eso. Y bueno, debe haber sido que en la época de que tuvimos estos 2 años un poco de parate también, también hubo un parate con el tema de los motoencuentros. Sí, así es. Nosotros el último que organizamos para el Día del Amigo fue antes de la pandemia, después ya no hicimos más. Pero no, fue increíble, hermoso, acompañó el día. La gente que vino la pasó bárbaro, así que qué feliz de haberlos recibido acá en este lugar y sobre todo acá en Cululú. Los llevamos a conocer el arroyo, los lugares lindos que hay acá en Cululú. Bueno, y para tienen pensado, veo ahí, si la cámara toma, veo mochilas preparadas con carpas, bolsos, bolsas de dormir. ¿Eso está preparado ya porque hay un viaje programado? Hay un viaje programado, sí, así es. ¿A dónde va a ser el próximo viaje? Tenemos ganas de irnos a Córdoba. A Córdoba. Sí. ¿Los dos solos? Los dos, no, sí, los dos solos. Mi hijo lo dejamos. Queda. Mi hijo tiene 17, así que todavía no tiene carnet de conducir, Claro. por eso. Así que y no puede ir acompañado a una moto, se queda. Se van en pareja. Se va, sí. Es Bien. una segunda luna de miel, ya hace 22 años que estamos juntos, así que lo Bueno. vamos a festejar así, viajando. Viajando. Sí. Bueno, qué buena onda. Y por ejemplo, ¿el lugar ya sale de aquí fijo a dónde van? ¿O por ejemplo, se decide en el momento a dónde nos pinta el lugar? La idea es ir a Villa General Belgrano y después a donde pinte. Muy O sea, bien. llegar hasta ahí y después a donde. Con la moto te podés meter a donde quieras. Sí. Eso es lo bueno, lo lindo. Descubrir lugares nuevos que no son tan turísticos. Eso es lo bueno. Esta moto que estamos viendo acá, esta Honda Twister, es tuya. Sí, es mía, sí. ¿Eh? Es mi amor. Es el Sí. bebé. Sí. ¿Y la otra que está allá? ¿Es ¿Aquella? tuya? También es Ajá. una Honda 125, una Bimem. Ajá. ¿Y de quién es esa? Esa es mía también. También es tuya. Sí. Así que tenés dos motos. ¿Y en cuál te vas a ir de viaje? En la 250. En la 250. Sí, Muy sí. bien. ¿Y tu esposo, en cuál se va a ir? Él tiene un Naijo que es también de cilindrada 250. Sí. Ya la vamos a mostrar también, por supuesto, en cámara. Bueno, gracias por recibirnos. Ella, Verónica, nos ha recibido en este lugar. Hablamos un poquito de las motos, pero también Verónica tiene, que ya van a ver ustedes en imágenes, un salón de eventos que ha hecho con una idea de hacer comedor. Después empezó, me contaba, la pandemia y ahora se ha transformado en el lugar donde la gente de la localidad puede venir a hacer la celebración de su fiesta. Sí, así es. Hoy justamente unos chicos me vinieron a pedir porque querían juntarse, como está la mesa de pool y eso. Es como que ellos son ya dueños del lugar, lo sienten parte de ellos y eso me encanta. Me dicen, podemos, dice, alquilártelo, pero le digo, de todo corazón se los alquilo, le digo. Y bueno, ellos lo sienten así como suyo, así que eso me encanta, es lo que más feliz me hace. Bueno, me contabas que sos artista plástica. Sí, soy artista plástica, sí. ¿Y a qué te dedicas, por ejemplo, pintás? Es un hobby para mí la pintura y bueno, le doy a los chicos de acá de la localidad, le doy clases de dibujo y pintura, de carpintería, cerámica, de todo un poco hacemos con los chicos, sí.
Muy bien, pero mirá qué lugar, qué interesante también para los niños y para los chicos, la gente joven. La gente mayor, ¿se prende, por ejemplo, a estas actividades? Sí, me están pidiendo. Me lo están pidiendo, sí. Incluso el otro día, el lunes es que tuvimos taller con los chicos, vino una mamá junto con su hija a pintar. Hicimos casitas para los pájaros con madera. Bueno, y la chica vino a pintar también las casitas con su hija. Qué bueno porque también son actividades que brinda la localidad para la gente de aquí del pueblo y también encontrar, bueno, nunca me imaginé encontrar una artista plástica en Cululú. Qué interesante y motera y que le guste viajar y recorrer. Sí, así es. Sí, me encanta a mí darles clases a los chicos y creo que a ellos también les encanta porque las clases empiezan a las 3 y son las 2:30, ya están todos acá en mi casa, vienen ellos a buscarme a mí para ir hasta el polideportivo y me ayudan a llevar las herramientas los días que trabajamos con madera, que llevan la perforadora, las mechas, los martillos, todas las cosas, las herramientas para trabajar en madera, ellos me ayudan a llevar las cosas para allá, así que sí. Muy, muy feliz por eso y bueno, también gracias a Carlos que me dio la oportunidad y confió en mí, ajá, porque él confió en mí también. Hablamos del presidente de comuna, claro que sí. Bueno, y lo importante de todo esto es que los niños tienen actividades recreativas y que muchas veces eso es muy, pero muy importante porque es una actividad que los saca de la calle también. Sí, tal cual, sí. Hay veces que hay algunos por ahí que andan dando vueltas y cuando ven que vamos todos para el taller, aunque no tenían pensado ir, se enganchan y se van al taller y están allá. Y, o sea, arrancamos a las 3 de la tarde y es hasta que ellos se cansan y se van. Porque, o sea, las clases son hasta las 6, pero nunca llego a las 6 de vuelta a mi casa, llego a cualquier hora porque ellos no se quieren ir, se recopan, sí. Bueno, y tienen una profe que evidentemente se copa con ellos porque si no les diría se terminó la hora y ya está. Sí, más vale, sí, a mí me encanta, los adoro los chicos yo. Sí. Verónica, muchas gracias por haberme recibido, por haber contado un poco tu historia en este lugar. ¿Sos de Cululú? No, yo vengo de Esperanza, pero hace 12 años que me enamoré de Cululú. Empezamos a venir los fines de semana y bueno, después cuando tuve que volver a Esperanza, sentí como que ya no era más mi lugar. Y le dije a mi marido, me quiero ir a vivir a Cululú. Me enamoró la tranquilidad, la gente, poder ir al arroyo a tomar mate. Y bueno, acá estoy. Acá estamos. Sí. Una nueva vida. Sí, una nueva vida, tal cual. Mi hijo aprendió a andar en bici acá. En Esperanza no podía hacer eso. Bueno, te agradezco nuevamente el haberme permitido entrar un poquito en tu intimidad, en conocerte y en conocer toda esta linda historia que la gente va a conocer de Cululú y su gente a través de este programa. Bueno, no, pero muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Re buena onda. Y seguimos en la recorrida, pero ya íntimos en la casa de Verónica, mostrándonos un poco de su patio. Y contame un poco qué es lo que haces, por qué esas mitades de naranjas que vemos que el camarógrafo va a tomar, por qué esas mitades de naranja están ahí. Bueno, eso lo pongo yo a la mañana para que vengan los pajaritos a comer, todos los que comen fruta, como las reina mora, los celestinos, todos los pájaros que comen frutas, vienen todos acá a la mañana a comer fruta. Y son parte de la casa, o sea, a mí me gusta verlos así, sueltos, no en cautiverio. Bien, y contame un poco también, por aquí atrás va a tomar nuestro camarógrafo, tiene huerta orgánica. Así es, sí, siempre tengo mi huertita orgánica, sí. ¿Y qué tenés sembrado ahora, por ejemplo? Tengo rúcula, tengo plantado cebollines, achicoria, espinaca, todo lo que es repollo, de todo un poco, sí. Y muchos frutales por lo que veo también aquí en el resto del patio, ¿no? Son la adoración de los chicos también. Porque todos vienen, ahí ya las plantas están prácticamente vacías porque ya se comieron ellos. No, ¿y en frutales qué tenés? Y hay mandarinas, hay naranjas, y bueno, y está acá que es de limón.
Y por eso te darás cuenta que todavía tiene fruta, porque los guachos los limones no se los comieron. Sí. El WhatsApp que ellos me mandan, me llaman. Pero yo le digo, ¿qué? ¿Queremos naranja? Bueno, júntense. No me digas. Sí, así, así. Así nos manejamos con los chicos, sí. Bueno, hermoso, hermoso el quincho también estábamos observando, sí. También. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. Azul Consultora, asesoramiento integral para organizaciones públicas y privadas. Asesoramiento a empresas, gestión de recursos, planificación estratégica. Licenciada en Administración, Aymar María de Los Ángeles. Teléfono 3498-475-100. Azul Consultora, San Justo, Santa Fe. Distribuidora Ramis. Distribuidores Milgau, Tremblay y Don Yeyo. Distribuidora Ramis. Agenda nuestro teléfono 342-538-7647. Distribuidora Ramis, desde la localidad de Elisa hacia tu departamento, hacia tu localidad, llevándote todo lo que necesites para tu negocio, kiosco, despensa, mini mercado. Distribuidora Ramis, representante Semilcau. Cuadragésimo cuarto certamen argentino de doma y folclore del Club Colón de San Justo, Santa Fe. La fiesta número uno del país en su tipo. Desde San Justo, Santa Fe, para todo el país. Más de 20 de las mejores tropillas y jinetes destacados de la Argentina y países limítrofes. Doma, prueba de riendas y agrupaciones tradicionalistas. Grandes figuras artísticas de folclore tradicional y chamamecero. Dos grandes peñas y bailanta. Camping, fogones, comidas típicas y carpas de artesanos. En vivo, por T5 Satelital, para más de 2.000 ciudades de todo el país. Yo la verdad que no me quiero ir más de Cululú. Y sigo en la casa de Vero y sigo ahora con Berta. Berta, que es la señora del presidente de comuna, pero que junto con un grupo de señoras de esta localidad han tenido una hermosa idea. Hubo una propuesta desde provincia, como me contaban recién fuera de micrófono, de poder hacer algo que quede en referencia del pueblo. ¿Y ustedes pensaron en el mural del ingreso del pueblo? No, nosotros no pensamos. Ajá. Nosotros le dijimos una charla entre todas las mujeres, ¿qué podíamos hacer? Y bueno, y surgió eso de hacer un mural, ajá, pero no sabíamos qué. Claro, ¿en qué imagen? Claro, y entonces una de las chicas, que es Vero, otra Vero, no es ella, se contactó con un pintor de Esperanza, el Chivi Benítez, Sebastián Benítez. Y bueno, y le dimos más o menos algunas cosas y él después sacó, pero sin rostro, porque él no pinta rostros. Así que hizo ese mural que está en la entrada del pueblo. Bueno, cuéntenme un poquito. Queríamos que sea de la antigüedad a la actualidad. Y bueno, y él hizo una parte que sería, se ve como los indios, con su ranchito se ve, y después la parte de ahora. Claro. No es de ahora, pero bueno. Más o menos. Una onda, digamos, más moderno. Bueno, ¿cuántas eran las que se reunían? ¿Cómo se juntaban para charlar? ¿Lo decidieron en una sola vez que se juntaron? ¿Se reunieron varias veces? No, varias veces nos juntamos, sí. No recuerdo cuántas veces, pero sí, varias veces nos juntamos, sí.
Ah, sí, nos juntamos acá, sí. En el salón, sí, sí, nos juntamos acá, sí. Bueno, en mi casa. Contame los nombres, entre las dos me van a contar los nombres de quiénes fueron las otras que participaron también. Sí. Bueno, Graciela, la señora Graciela, después Ana, ¿quién más, Berta? Vero, Viviana, la mamá, sí, a Viviana. Y después no me acuerdo la otra. Valeria, que es la secretaria de la comuna, sí, Valeria, que fue importante ella porque fue una de las que dirigía más. Marisa, que otra, exacto. Ah, la asistente. Exacto, sí, sí. Bueno, y después de que se juntaban y charlaban, o llegaron al fin de hacer esta idea, la pérgola también, que quedó hermosísima, porque es como un paseo ese lugar de recreación y a su vez es el ingreso de la localidad. Claro, nosotros tuvimos que poner, al venir dinero de la provincia, tuvimos que poner un arquitecto. Ajá. Y bueno, entonces el arquitecto diseñó todo eso. Y bueno, y quedó de esa forma, quedó así, hermoso. Bueno, ¿y cuánto hace más o menos, se acuerdan, que está hecho esto? Y fue antes de la pandemia. Noviembre del 19 se pintó. Noviembre del 19 se pintó. Noviembre del 19. Y la persona que lo pintó es de la ciudad de Esperanza. Exacto. Sí, sí, de Esperanza. Es famoso él. Hace todo murales. Qué lindo. Sí, y, murales. Sí, sí. Trabajo en un espectáculo. Qué bueno. Sí. En Esperanza he visto uno que es como la, como si sería Suiza. Ajá. Las montañas, no, hermosísimo. Qué lindo. Bueno, la verdad que, y el grupo de mujeres así, digamos, que también, obviamente, que también lo pensaron a esto, por también el tema de violencia de género, tener algo como referente, ¿es algo que ustedes se siguen juntando para charlar o que cuando se ven dicen, tendremos que organizar algo? ¿Las mujeres de Cululú se reúnen para este tipo de cosas? No. Si hay joda, sí. Si hay joda, sí. Ajá, si hay joda, sí. Claro, yo no quise ser tan específica de preguntar directamente eso. La joda. La peña, las sí. Peñas. Sí. Para peña, sí. Eso sí, eso sí. Para hacer algo, no. No. Bueno, peña, la peña de la... Ajá. Las chicas son de Esperanza, de Santo Domingo, o sea, de las que hicimos todo el grupo. Claro. Este. Entonces, bueno, pero es una excusa juntarse. Claro, son de raíces de acá ellas, pero están viviendo en Esperanza. Claro. Pero, a ver, yo voy a preguntar otra cosa. ¿Las peñas de mujeres acá se hacen seguido? ¿Son escasas? Yo no voy a ninguna. ¿No va a ninguna? No, bastante seguidas son, ajá, sí. Ella casi. Sí, ajá, sí, sí. Sí, sí, bastante seguidas, sí. La pasamos bárbaro. La pasan bárbaro. Sí. Bueno, ¿y por qué no va Berta? ¿No la deja Carlos? No me gusta. Ah, no le gusta. Bueno, pero hay que, claro, es una decisión propia de ella. Pero para este tipo de actividades, sí. A mí me gusta, sí. Esas cosas, sí, pero peña no. Bueno. No. Muy bien. En la localidad, por ejemplo, ¿se hace baile de vez en cuando o no? Sí, se hace en marzo la fiesta regional del asado con cuero, que se hace en el polideportivo, que ahí juntamos unas 500 personas más o menos. Ahora en 28 de agosto, que es la fiesta de San Agustín, se hace una doma importantísima. Ajá. Es la fiesta tradicional. Tradicional, bien. Sí. Ajá. Sí, bien. Sí. Muy bien. Vamos a venir. Traemos al... Ay, ¿cómo es? Un artista. Miguel Figueroa. No me diga, ¿usted sabe que yo soy amiga de Miguel Figueroa? A él lo traemos esta vuelta, le toca a él, porque habíamos traído a ay, ¿cómo es el otro? Los Majestuosos. Los Majestuosos. Ah, muy bien. Bueno, todos artistas amigos míos, así que Aníbal es también un referente de la música, Aníbal Uman, de Los Majestuosos, y bueno, ni que hablar de Miguel Figueroa, Antonio su hijo y todo su grupo. Bueno, y el cantante que lo tenemos, que es de San Justo, Luisito Torres, del grupo Miguel Figueroa, así que bueno. Bueno, vamos a tener que estar en contacto, Berta. Después me va a pasar Berta el teléfono, ya les digo, porque me va a invitar para cuando sea el baile. Bueno, sí, cómo no. ¿Seguro? Claro. Acá a bailar. Y comer asado con cuero. Bueno, seguro. Chicas, son muy amables las dos. La verdad que me encantó conocerlas, conocer un poco de esta historia también. Sobre esta localidad, que me falta todavía recorrer y que voy a volver a Cululú, y quiero agradecerles por el tiempo que les robé.
cuando quieras. No, no hay problema, cuando quieras venga nomás. Vamos a ver, que la organizamos una peña para vos. Porque ahora conociste el pueblo, más o menos, pero tenés que conocer la Teresita, ABC, que es todo de... Sí, las otras escuelas. Otra, exactamente, que es donde empezó el pueblo, en ABC. El ABC. Interesante, interesante. Vamos a volver y vamos a conocer el ABC y la Teresita, ¿eh? Dos lugares donde hay también escuela y donde comenzó Cululú. Así que vamos a venir. Y el arroyo, que hoy no vamos a llegar a hacer tiempo de ir a conocerlo, pero que también la propuesta está para volver. Es precioso para ir a hacer avistajes de ave. Qué bueno. El arroyo, sí. Yo tengo unos largavistas y me voy a la tardecita y me acuesto a mirar todas las aves que hay. Es hermoso. Vivir la naturaleza y la tranquilidad de un pueblo, ya lo dijeron ellas. ¿Qué les parece? Vamos a tener que venir más seguido a Cululú. Gracias. Con la imaginación voy, voy llegando al sol. Ve que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Bueno, y mirá dónde terminamos la tarde, ¿eh? En Cululú, en Despensa y Bar Omar, ¿eh? Y me vine a sentar acá porque, mira, están compartiendo una cervecita, me vine a sentar acá con el amigo Raúl. ¿Cómo andamos, Raúl? Bien. ¿Eh? Bien. Bien. Me voy a acercar a vos, ¿eh? No pellizco, pero para, ahí está, para tener un poquito más de cercanía con el micrófono. Bueno, contame un poco, Omar, ¿venís siempre acá al bar de Omar? Dos por tres, ando por acá. Ajá. Vengo a tomar un porrón. A tomar un porroncito. Mira vos, ¿eh? Espectacular. Bueno, contame, ¿sos de acá del pueblo? ¿Vivís en el campo? De acá del pueblo. Ajá. Y ahora te vivo en el campo. En el campo. ¿Y a qué te dedicas? Cuido un campo. Ajá. Ahí. Muy bien. ¿Y cuántos años hace que trabajás en ese lugar? 9 años. 9 años. Bien. ¿Y este es el momento de recreación de la tarde, de descansar y te venía a sentar a charlar con amigos? Una vez que termino el trabajo, salgo y me compro acá. Ajá. ¿Y en qué te venís? A caballo. A caballo. Mirá vos. Y contame un poco, ¿de dónde eras? ¿De acá de Cululú? ¿Siempre fuiste de Cululú? Siempre toda la vida fui acá. ¿De Cululú? Nacido y criado acá. Nacido y criado acá. Bueno, estábamos hablando recién con la gente del pueblo y nos mostraban que aquí pegadito al bar está la casa donde nació y se crió hasta los 7 años Emiliano Salas. Sí, a los 7 años se fue. Ajá. A Progreso. A Progreso. Y ahí ya empezó a estudiar y estudiar el fútbol. Y se dedicó al fútbol. Pero mirá vos lo que venimos a encontrar en Cululú, el lugar donde nació y vivió hasta los 7 años Emiliano Salas, ¿no? Todo conocido, ya sabemos, por el fútbol y por la triste el triste final que tuvo, lamentablemente. Y también en la tarde de hoy nos contaba el presidente de Comuna que se han reunido los habitantes del pueblo, un grupo de habitantes, y pidió que la calle de ingreso a este pueblo lleve el nombre de Emiliano Salas. ¿Usted sabía eso? No sabía. No sabía. No.
Bueno, no. Yo le cuento que en la calle que está aquí enfrente lleva el nombre de Emiliano Salas, que la verdad que me gustó que hayan tenido la gente de este pueblo ese gesto, porque él había nacido aquí. Sí, he nacido aquí. Uh-huh. Bueno, y tenemos otro amigo que está por allí también sentado, lo vamos a invitar que se venga a sentar. Venga a mí, venga amigo, agárrese la silla, siéntese acá al lado de Raúl usted ahí, así yo le puedo pasar el micrófono. Este es otro amigo. ¿Dónde dejó el vaso? No, no importa, déjalo ya. Ahí está. ¿Tengo que manejar? ¿Cómo te puedo decir? Yo hace 30 y pico de años que vivo acá. No éramos de acá, éramos en Santiago del Estero. Mi viejo, por razones de trabajo, viste, anduvimos por todos lados y hace 40 hace que estoy viviendo en Curuló. Y yo al chico lo vi chiquito así, después, viste, la historia de él, viste, se fue a otro lado, se fue a Progreso y después, viste, surgió en el tema del fútbol, bueno, todo lo que él fue, viste. Claro, seguro. Pero la familia, muy buena familia, todo. Viste, mucho no te puedo decir, pero lo vi de chiquito. Mi hermano más lo conoció cuando era chico. Contame cómo te llamas. Daniel Alberto. Daniel Alberto. Uh-huh. Ajá. ¿Y qué haces acá en el pueblo? Trabajo en la comuna. Ajá. Sí. ¿Y qué haces en la comuna? Y hacemos en el verano el tema pasto, viste, mantenimiento en el pueblo. Ahora estamos haciendo recolección de recibos, limpieza en los caminos, viste. Ajá. De mantenimiento. Ajá. En los caminos. ¿Y tienes familia acá? Sí, estoy con mi viejo. Ajá. Mi viejo, mi hermano y mi hermana. Ajá. Mi vieja falleció y tuvimos que salir, que va a ser a trabajar, como todo el mundo. Que va a ser. ¿De qué parte de Santiago eran? Real Tallana, por la 34. Uh-huh. Y como es, no, siempre acá tranqui en el pueblo, ¿no? Ajá, bueno. A ver, yo me voy a acercar él así, tengo el micrófono. ¿Eh? Ahí está, yo me acerco yo a él, a charlar un poquito. Y ¿cuántos años dijiste que ya hace que vivís acá? ¿40? Y 40 años, por ahí, hace que estamos años. Acá. Uh-huh. Ajá. Bueno, y por ejemplo, ustedes, los fines de semana, acá Raúl me dice que él sale de trabajar a la tarde y se viene al bar acá, Don Omar, y ¿vos qué haces? No, yo por ahí tengo mi salida, voy a otro pueblo acá a Progreso, ajá, tengo gente amiga, ¿viste? Ajá. No, por ahí los fines de semana sí los juntamos acá, ajá, pero más algo así a divertirme acá a Progreso. Ajá. Si no, ¿y qué, cuál, Agua Esperanza, qué son las diversiones que vos decías? A ver. El boliche, viste, con los amigos, tranqui. Ah, bien, sí, sí. Bien. Uno ya tiene una edad también, viste, va buscando donde está más los grandes, viste. Claro. No, todo bien. Bueno, me alegro un montón. Gracias por prestarte para la nota también. Por favor. ¿Eh? ¿Tu nombre era? Daniel Alberto. Daniel Alberto. ¿Alberto es tu apellido? No, Contreras mi apellido. Ah, Contreras. Sí. Mira, es como los actores mexicanos, ¿viste? Dice los dos nombres, ¿eh? Así que, bueno, por ahí, ¿quién no te dice? Yo... Para México. A México, claro, olvídate. Bueno, y seguimos recorriendo. Mira, acá tengo, y mira, me voy a sentar acá, bien de entrecasa. Me voy a sentar acá. Daniel Alberto se olvidó el vasito, que lo viene a buscar. Se viene a buscar el vasito, Daniel Alberto. Y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Nombre? Esther. Bueno, Esther, que también Esther nos contaba recién un poquito en la trastienda, es de Santiago del Estero. Argentina, Santiago del Estero, ajá, sí, sí. ¿Cuántos años hace que vivís en Cululú? En Cululú, 30 años. Ajá. No, sí. Y o sea, casi que sos más de Cululú que de Santiago del Estero. Sí, 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 más de Cululú que de Santiago del Estero, exacto. ¿Y volvés a Santiago del Estero de vez en cuando a pasear o no volviste más? No, sí, vuelvo todos los años cuando se pueda. Sí, tengo mis hermanos allá, mis sobrinos. Ajá. Sí, sí, sí. Hará 4 meses que anduve allá. Ajá. No, no, siempre visitando a los parientes. Ajá. Mientras se pueda, sí. Bueno, y contame un poquito, ¿cuánto hace que tenés negocio acá? ¿Y que vienen estos personajes a tomar y a charlar y que vos atendés? Y 30 años. 30 años. 30 años, porque compré acá y ya nos redactamos con un negocio, primero mis hijos y después empezaron. Sí, sí. Sí, no, las tardes se prestan, viste, no cuando llovina y eso, que estás feo. No, no, bien, bien.
se portan bien, todo, excelente. Bueno, y por ejemplo, estos amigos, cuando vienen a tu negocio, si llovizna o llueve, ¿se encuentran con torta frita? No, muy raro. No, muy raro. No son de los clientes que te piden que les hagas torta frita, ¿no? No. En eso no. Bueno, Esther, muchas gracias por permitirme entrar en tu negocio y charlar con estos amigos. No, muchas gracias a ustedes. No, por favor, tan merecido este encuentro esta tarde. Gracias.